Sean bienvenidos a este su canal Panorámica 504, el canal del motovlog Catracho. Este día de hoy vamos a hacer una toma panorámica del bulevar de la Universidad Valle de Sula, Universidad Autónoma Valle de Sula, y posteriormente pues estaremos incorporándonos allá al fondo en un cruce, en una desviación que nos conectará con el primer anillo de circunvalación. Y vamos conduciéndonos aquí por la intersección o la conexión que hicimos con el primer anillo de circunvalación. Este paso a desnivel que ustedes ven aquí es el de la salida vieja a La Lima. Posteriormente pues nosotros vamos a continuar en esta misma trayectoria y nos incorporaremos hacia el trayecto que nos llevará hacia el bulevar de la Universidad Nacional Autónoma Valle de Sula. Y vamos a hacer este recorrido. Ahí al fondo pues podemos observar la panorámica de la montaña del Merendón. Y vamos por esta vía que es de dos carriles, y por donde vamos a pasar, vamos a pasar por Mall Galería del Valle y todo este bulevar pues que está enfocado mayormente en el comercio. Vamos a seguir sobre esta dirección y vamos a hacer este recorrido hacia la finalización del mismo, que creo que quedan un redondel prácticamente. Algo muy vistoso acá, miren, de San Pedro Sula. Por esta zona pues hay bastante señalización vial, y lo bonito es que allá al frente tenemos a la gran cordillera del Merendón, una fuente de agua potable para la gran ciudad de San Pedro Sula. Esta es una zona muy característica, al igual que las otras zonas que ya hemos realizado panorámica de aquí de San Pedro Sula, y es característica pues porque aquí vamos a ver bastante comercio, vamos a ver muchos locales comerciales de comercio nacional e internacional también. Y es un bulevar bastante vistoso de aquí de San Pedro Sula. Vemos pues que también las áreas verdes aquí en San Pedro Sula son bastante cuidadas. Vemos aquí esta área verde del bulevar. Y posteriormente pues aquí tenemos lo que es el Mall Galerías del Valle, conocido comúnmente como Mall Galerías. Semáforo en verde y continuamos aquí por este gran bulevar de la Universidad Autónoma Valle de Sula, nombrado así porque está ahí inmediaciones de la universidad. Vemos lo más interesante, miren qué bonita esta área verde, estos arbolitos pues, dado las características de la zona, que le dan un contorno agradable a la zona de donde está ubicado este bulevar prácticamente. Vemos que la señalización es bastante adecuada. Usted puede ver pues que hay bastante señalización. Habríamos que ver en la noche cómo se encuentra, pero por lo que respecta aquí pues siempre nos encontramos con una buena señalización aquí en estos bulevares de San Pedro Sula. Vamos a continuar nuestro trayecto por esta zona, San Pedro Sula, que es un bulevar vistoso, y vamos a ver hasta dónde finaliza. Creo que Google Maps lo marca ahí precisamente donde tendría que haber un redondel. Y ahí pues tenemos la famosa Universidad
del Valle de Sula, que es la que vemos ahí al fondo. Vamos a hacer otra desviación acá, vamos a incorporarnos de nuevo en el mismo bulevar por donde veníamos, para que observemos pues la panorámica también de retorno. En rojo, se pasó el semáforo en rojo. Un bus que va cargado de estudiantes se acaba de pasar el semáforo en rojo.